Con. Hola. Amigos de Angler TV, gracias por acompañarnos en este nuevo video. Esta ocasión, pescando un poco con mosca en El Salto y en Bacurato. En El Salto estuve pescando con mi buen amigo Jorge Luis Asensio. Estuvo como guía Miguel Acho. Empezamos a arreglar los equipos, las moscas y ya listos para poder lanzar las primeras moscas al agua para encontrar alguna lobina. Bueno, esta ocasión con Jorge Luis Asensio estuve pescando un día completo con mosca con él y los siguientes días estuve pescando con un buen amigo Gastón. Este video se los mostraré luego. Tanto mi pasión por la pesca de lobina como mi pasión por la pesca por fly las puedo combinar perfectamente bien en estos viajes y bueno, pues muchas veces me llevo ambos equipos para probar suerte con las lobinas. Pescar una lobina con mosca es increíble. En esta ocasión estuve pescando con una caña Eco número 9 con línea flotante y estuvimos prácticamente pescando con superficie, con poppers y con algunos minnows hechos de algunas fibras sintéticas. Después de ese día pescando con Jorge Luis, él tuvo otros dos días más pescando con mosca y logró excelentes lobinas como las que mostramos aquí en las fotos. Yo esos dos días estuve pescando en otra lancha con equipo tradicional. Y del Salto nos vamos a Bacurato. Sí, se anda moviendo. ¿No me rodearon? Ahí está. Oh. ¿Está buena? Oh.
Jala macizo. Ahora que pelea más. ¿No con planeta? No. No. Con fly. ¿Qué tal, Juan? Ah, oh, jalan bonito. Lo vinas, eh. Wow. Ah. Con popper. Para acá, pues de qué tamaño. Está muy fuerte, pero no está tan muy fuerte. Se tragó todo el popper, eh. Está más chica que la otra. Se lo inhaló, güey. Ah, sí está como lo. Está bien caliente. Sí, por ahí. Un poquito más chico. Se tragó el popper, ¿eh? Ahí está con fly, la primera lobinita del día. Ah, bonita, bonita lobina. Con fly, jaló durísimo, ahí lo pudieron ver en el video. Un popper que ahí tenemos en la tienda, de Dragonfly. No para el agua. Gracias. Ahora vamos a meterle esta tilapia que hice. A ver si jala, vamos a ver qué tal. Bueno, cambio. Vamos a meter ahora esta para ver si encontramos algo más grande. Que pusimos. Ahí está, gordita, está tibiecita la lobina. Nada más que panza tiene esta lobina. Al agua. Bueno, pues ya terminó un ratito el postrecito del fly. Sacamos algunas lobinitas chiquitas y vamos a probarle ya con otras cosas que ya también me da ansia. Un poquito lo malo que te gusten las dos técnicas, porque quieres agarrar un rato el fly y ves los fierros y quieres agarrar los fierros. Y bueno, entonces vamos a guardar la de fly. Y vámonos directamente a pescar ahorita. Se me antoja como para un fluke. Vamos a tirar el fluke un ratito.